Hay guerra en Siam, en el reino de Ayutthaya, en Tailandia. El rey Narusean vence en duelo a los rivales birmanos. Desde el siglo XVII y XVIII, el reino de Ayutthaya se convirtió en una leyenda. La ciudad es más grande que las antiguas capitales del mundo occidental. A 62 metros de alto, se alza la cima del Chedi. Este templo, el Wat Jai Chai Mongkol, servía de recuerdo al rey vencedor por el duelo de los elefantes de guerra. Del grandioso templo surgen coloridos palacios y budas dorados. Debajo de la cúspide y de las redondas torres de los Chedis y los Prangs se encuentran estancias con reliquias de hombres santos y también los restos mortales del rey y su familia. Los reyes eran adorados como dioses. Ayutthaya es una leyenda viva. Los monjes se asentaron en las inmediaciones del monasterio del antiguo templo. El significado de este sitio es recordado con afecto. En este lugar se deben preservar e inmortalizar las ideas y leyendas de la vida y la muerte. El Buda ha echado a punto de entrar en estado de nirvana. El gran tamaño de esta figura recuerda a otra leyenda. Se dice que antiguamente Buda estaba sermoneando a un demonio, pero este no quería escucharle. Acto seguido, Buda tuvo que pensar en otra cosa para hacer que el demonio por fin le escuchara y respetara la auténtica verdad, la importancia del mensaje. Bad Ratchaburana. El séptimo rey de Ayutthaya construyó este templo en el siglo XV como monumento por su hermano fallecido, quien fue asesinado debido a una disputa por la sucesión al trono. La construcción de la torre, en forma de una colosal mazorca, recuerda la importante influencia que el antiguo imperio Khmer tuvo en el arte tailandés. La figura está adornada al estilo indio y es sin duda de procedencia tailandesa. Hace 40 años, unos saqueadores descubrieron dos estancias en el interior del Prang. Consiguieron llevarse la mayor parte de las riquezas y una pequeña parte fue dejada a su suerte.
Solo unas pocas pinturas y esculturas sobrevivieron a los destructores efectos de las guerras posteriores. Y por esa razón, aún mayor es el significado de estas antiquísimas pinturas murales, aunque hoy en día solo parezcan complicadas composiciones impresionistas de variopintos colores. El Wat Phanom Choing pudo haber sido construido antes del siglo XIV. Después de la restauración completa del edificio, hay ahora aquí un templo que muestra la devoción del pueblo tailandés por una de las más antiguas y espectaculares estatuas de un Buda en el sureste de Asia. El gran Buda está situado en el campo raso, sin otros edificios a su alrededor para que pueda distinguirse desde lejos. Hay una triste leyenda que cuenta que después de la completa destrucción de Ayutthaya, en el año 1767, brotaron lágrimas de los ojos de Buda. Y no solo en ese, sino en todos los templos debían haber tales historias. Toda criatura viviente debía poder contar la historia de sus raíces, sus antepasados y su religión, para así nutrirla y preservarla. Aquí yace el Wat Mahathat, el templo que alberga en Suprang una torre de 50 metros de alto en la que encontramos una gran reliquia de la historia, en forma de Buda, preservada hasta hoy. El recinto del monasterio se encontraba exactamente en el centro de la Ayutthaya medieval.
Durante 2 años, las tropas birmanas asediaron Ayutthaya hasta que la ciudad fue conquistada en 1767. A partir de entonces, se llevaron a cabo continuos saqueos y asesinatos. Ayutthaya, la ciudad bendecida por ángeles y reyes, estaba muerta. Y a pesar de todo, no existen apenas otras ruinas en el mundo que irradien tanta grandiosidad en sus destruidas pinturas, esculturas y edificios. Al observar estas maravillas, uno debe dejarlo todo atrás si quiere llegar al nivel de iluminación espiritual. Los monumentos y las excavaciones se encuentran dispersas entre zonas residenciales y demás instalaciones, por lo que es complicado reconstruir el antiguo reinado. Por otro lado, entre las ruinas y las imágenes de Buda, los hombres modernos consideran aún muy importante velar y respetar su cultura. Por la noche, se puede observar el oro que adorna muchas de las esculturas y chedis en su totalidad. En el más grande y bello templo de la ciudad, el Bad Pras Risamfet, encontramos una placa que recuerda a la UNESCO. La comunidad del pueblo guarda este lugar con especial protección. Se trata de preservar estas tradiciones y cultura como un patrimonio de la humanidad. Las ruinas de Pras Risamfet son de los motivos arquitectónicos más fotografiados e impresos de Tailandia. Los imponentes chedis y su estricta simetría son una visión fascinante del lugar. Y las cúpulas doradas son como una imagen de su armonía y orden.